Imagínate que un man, como ahorita cuando ando de las fufurugas, sí, pues... De cariñosos. Sí, son de las niñas que le dicen papi ahora por 10 lucas. Sí. No hay forma de que las peladas le den un recibo a uno que diga donde la fufurufa, o sea, no. Entonces todos los recibos son diferentes. Sí, claro. Entonces había una pelada que tenía recibito de inmobiliaria. Ah, ok. Entonces, de inmobiliaria, alquiler de apartamento y tal. Sí, sí. Y este man se estuvo con la vieja y no le pagó y se la encontró de frente la vieja un día y el man venía con la señora. Sí. Ah, joder, madre. Y el man apenas la vio, se asustó y la fufurufa le dijo, hágame el favor, usted me dio una plata del apartamento que le alquile. Y el man con la señora, y yo, no, pero es que yo la verdad no voy a pagar el apartamento, porque es que yo quería un apartamento que fuera calientico y usted me alquiló un apartamento frío. Con humedad. Sí, sí, no, frío, un apartamento frío, no era nada caliente. Ah, sí. Usted me dijo que el apartamento tenía, yo quería un apartamento con el jardín podadito, y eso sí. Tenía una cantidad de maleza de apartamento, entonces no, es una selva, una maleza. Y yo lo quería pequeñito. Usted me alquiló un apartamento grandísimo. Esa vaina, no. Y la señora, qué vergüenza con usted. Pero el apartamento no era frío. Tenía calefacción, pero usted no supo prender la calefacción. Me disculpa, pero el jardín sí estaba podado. Ah, okay. Lo que pasa es que usted quiso entrar fue por el patio. Y el apartamento no es que fuera muy grande, sino que es que usted realmente tiene los sensores muy pequeños.